Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Aquí de nuevo en este lunes después de esta jornada intensita. Esta jornada intensita tanto de la Liga Española como de la Premier, a las cuales ya sabéis que trajimos las previas de los partidos. Os voy a dejar tarjetitas y enlaces para que podáis echarles un vistazo. Y la verdad es que fue más o menos bien. Voy a hacer un pequeño resumen. En la Liga Española fue muy bien, incluido los picks traídos por nuestro invitado sorpresa, un invitado de incógnito, ¿no? Y fue en ese partido Betis-Cádiz. Y fue muy bien la Liga Española, sobre todo la jornada, los primeros partidos de la jornada, ¿no? El que nos fue muy mal fue el Atlético Real Madrid, un partido complicado. Pero el resto de la jornada prácticamente nos salió maravillosamente. Y la Premier League, bueno, los partidos del sábado, los primeros partidos del sábado, hubo varias apuestas nulas. Fueron cuatro, perdón, tres apuestas nulas y el resto derrotas. No hubo acierto el día sábado. La jornada de sábado fue muy mala, pero conseguimos mejorar la situación en la jornada de domingo, los partidos de domingo, donde fue todo verde, todo acertado, menos una fallada, ¿de acuerdo? Os voy a dejar también enlaces, tarjetitas, para que le echéis un vistacillo a lo que comentamos para esa jornada de domingo. Y como bien sabéis, hay jornada intersemanal de la Liga Española y vamos a tener dos partidos. Este martes, en este martes vamos a tener dos partidos. Uno es Mallorca-Barcelona, Barcelona que viene de la remontada épica en su partido contra el Celta de Vigo, maravilloso partido. Que por cierto nos salió todo verde en ese partido, fueron dos picks, el over 2,5 disparos a puerta del Celta que se dio a 1,70 y el over 2,5 corners Celta que se dio también. Como decíamos en ese partido, creíamos, o yo creía que se infravaloraba mucho al Celta de Vigo y la verdad es que se nos dio, se dio un poquito la razón en ese partido que el Barcelona ganó a la épica, ¿no? A la épica. Y bueno, vamos a ponernos en este Mallorca-Barcelona. Decir una cosa, en el partido Sevilla-Almería, pasaros por www.casasdeapuestas.com, le dais a la pestañita de pronósticos porque para ahí os traeré yo un pronóstico escrito y también mis compañeros puede ser que quieran dejar algún pronóstico para ese partido, pero se traerá en texto, ¿de acuerdo? En web, ¿de acuerdo? No sé, no lo comentaré aquí en vídeo. Lo que sí vamos a comentar es este Mallorca-Barcelona. El Mallorca viene de perder 5-3 en su visita a Girona, partido muy difícil, ¿no? Aunque dio más guerra de lo que parecía desde un principio, ¿de acuerdo? En ese partido también decir de que nos salió bastante bien, nos salió muy bien ese partido porque apostamos con ese handicap asiático menos 1 Girona a 2,80, muy buena cuota esa, más de 2,5 disparos a puerta del Mallorca, consiguió 3 goles, así que estaba ya hecho a 1,90 y que ganaba Girona, que también nos parecía una cuota interesante sin tener en cuenta ese handicap asiático, ¿no? Ahí, así viene el Mallorca, así viene el Barcelona. ¿Y qué es lo que veo yo en este partido? Yo veo en este partido dominador el Barcelona. Sale, yo creo que muy reforzado después de esa remontada pletórica contra el Celta de Vigo. Y también creo que va a aprovechar o puede aprovechar esas dudas que han traído esa derrota del Real Madrid, derrota por 3 a 1. Yo veo dominador bastante al Barcelona. Estoy de acuerdo en que el Barcelona debe ser favorito en este partido, como no puede ser de otra manera. El Vasco Aguirre con su Mallorca va a dar algún que otro quebradillo de cabeza al Barcelona y sobre todo con esa baja de Frenkie de Jong, que ya sabéis que se va a perder bastantes partidos con el Barcelona, a ver quién ocupará esa demarcación, la de Frenkie de Jong, y qué centro del campo trae Xavi. A ver, el Barcelona tiene buen banquillo, tiene buen fondo de armario y no creo que sea. A ver, va a ser complicado suplir al holandés. Hay gente como para subsanar esa baja. ¿Qué es lo que yo traigo aquí? Yo vamos a ir con el over 5,5 remate a portería del Barcelona. Me imagino un Mallorca bien agazapadito atrás, intentando cometer los menores errores posibles, intentando que el Barcelona no se sienta cómodo y que se juegue poco el balón, yo creo, ¿vale? El Mallorca ya sabemos que él va muy bien con las jugadas a balón parado. Habrá que tener cuidadito
por parte del FC Barcelona en ese aspecto. Me quedo con ese over 5,5 remate a portería del Barcelona, 1,83, creyendo de que va a llegar con asiduidad a la meta mallorquina. También me voy a quedar con ese over 4,5 corners para el Barcelona, por la misma razón, por el mismo motivo de que yo creo que va a estar rondando mucho el área rival el cuadro culé, y yo creo que va a haber opciones, bastantes opciones de conseguir corners a favor, ¿de acuerdo? Ese over 4,5 corners Barça está en una cuota 2, la veo interesante como para dejarla escapar. Me voy a quedar con el handicap asiático menos 1 Barcelona. Yo veo favorito al Barcelona, yo creo que el Barcelona va a ganar este partido. Y como vemos, ese handicap menos 1 lo encontramos a una cuota de 1,95. En este caso, la mejor cuota en Bet365. ¿De acuerdo? Coincido con el mercado de que el Barcelona debe ser favorito. La cuota no me parece mala. Yo rizaré un poquito más el rizo y me iré con ese handicap asiático. Y esto es lo que traigo para este Mallorca-Barcelona. Y no paramos en esta semana porque dejamos una jornada y nos ponemos en otra. ¿De acuerdo? Ojito, que también voy a traer la quiniela, vuestro vídeo de la quiniela, mostrándoos un poquito cuáles son los resultados que más porcentaje tienen de ocurrir según las casas de apuestas, que ya sabemos que lo tenemos en nuestra web de casasdeapuestas.com. Y nada más, espero que tengáis un grandísimo día, que hayáis pasado, perdón, un grandísimo lunes, y vamos a empezar esta jornada de la Liga nuevamente con toda la energía y todo el poderío posible. Nada más, disfrutad del día. Chao.